Mi nombre es Andrés Concha. Mi emprendimiento principal es tusalvavidas.com. Por ejemplo, hemos salvado datos de empresas que han perdido la contabilidad. Una contabilidad de 10 años y la tienen preciso en un computador y se les daña ese disco duro, nosotros les salvamos esos datos. Eso hace tusalvavidas.com. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido nuestro programa de apps.co y cómo has podido ver que realmente tu negocio se vio beneficiado de las diferentes etapas? Pues nosotros estamos desde las tres fases, como lo dijiste, ministra, desde ideación. El ministerio, por ejemplo, nos enseñó que deberíamos hacer algo que nosotros supiéramos hacer y ahí nació la idea. Después estuvimos en la otra fase, que es crecimiento y consolidación. Ahí alcanzamos nuestro punto de equilibrio, logramos tener nuestros primeros empleados y así pues ya llevamos 4 años. Y lo bueno es que Andrés tiene un emprendimiento que se llama tusalvavida.com, pero no solo ese, tiene dos más. Después nació healthdrone.co, que es el tema en el que estamos conectando organismos de emergencia con personas que tienen un dron para que los apoyen y puedan sacar una emergencia más adelante. Sirve para bomberos, sirve para defensa civil, sirve para guardacostas con personas desaparecidas en el mar, sirve para personas desaparecidas, por ejemplo, acá en los montes. Y el otro es Cuarentena Divertida, en el que le hemos logrado ya dar actividades a 8.500 niños desde México hasta Argentina, haciéndoles evitar la frustración y la depresión por estar encerrados por este tema del COVID. Y le hemos logrado generar ingresos a 70 profesores por 2 meses. Lo que quieres decir es que una persona que sea emprendedora tiene que ser innovadora, tiene que ser creativa y tiene que tener las ganas. Entonces yo creo que aquí hay tres elementos importantes que nosotros desde el Ministerio TIC queremos impulsar. Nosotros abrimos una convocatoria para que 800 nuevos emprendimientos puedan tener la misma oportunidad que ha tenido Andrés con este ministerio. ¿Crean en ustedes mismos? Disciplina. La disciplina es importante porque esa es la que les va a permitir a ustedes continuar con su idea y el ministerio es una gran ayuda porque según la fase que ustedes vayan en su negocio, les va a ayudar a desarrollarse más y a pasar a la siguiente fase.